¿Te has preguntado cómo una tortuga marina pone huevos? Pues nosotros por primera vez presenciamos este maravilloso ritual de la naturaleza. ¡Mira! ¡No Para llegar a esto, les vamos a dar un poquito de contexto. Yo empecé a trabajar en Traxa, una desarrolladora de edificios verticales aquí en Mérida. Hago videos, animaciones, fotos y cosas así. Y pues bueno, ellos conocen el proyecto Andando Ando por Andrei y nos invitaron al avistamiento de nido de tortugas en Telchac Puerto, junto con el Club de Tortugas de Yucatán. Había llovido toda la tarde, pero justo a la hora de la hora se despejó por completo. Al llegar a la playa nos encontramos con el Club de Tortugas de Yucatán, que son un grupo de voluntarios de Telchac Puerto que se dedican todas las noches durante esta temporada a documentar, explorar y a cuidar los nidos que encuentran de las tortugas. Y los voluntarios del Club de Tortuga nos contaban que había noches que se las pasaban hasta las 4 de la mañana buscando nidos o viendo a tortugas poner sus huevitos en la playa y pues daban así la madrugada. Y al día siguiente, o sea, bueno, ese mismo día, se tenían que levantar a las 6 de la mañana a trabajar. Lo que hacen es magnífico. Pero bueno, sin más, iniciamos la búsqueda de las tortuguitas. No pasó mucho tiempo y encontramos el primer nido. Aquí subió, este es el primer intento. Aquí vino. Se puso acá, dio la vuelta y ahí tiene desbajado. ¿Me encontraste? ¡Ah, mira! ¡No manches! Pintaba a que iba a ser una excelente noche. Seguimos con nuestra búsqueda y escuchamos una voz que nos decía: ¡Están haciendo tortuguitas! Oigan, andantes, acabamos de encontrar un nido de tortugas y dicen que hay alrededor dentro de 100, 150 tortugas y brotan alrededor de 100, pero la probabilidad de que sobrevivan esas 100 tortugas pues es como del 20%. Entonces, lo que hacen ahorita es resguardarlas y luego las van a liberar porque esta hora en la que estamos nosotros haciendo el avistamiento no es la hora indicada para que las tortugas se vayan porque los depredadores es cuando más las huelen y más las detectan y pues no logran sobrevivir. Sí. Esta, mira, esa ya está empezando salir, la que está aquí, solo su cabeza y sus alitas, solo su cabeza y sus alitas están empezando. Les tenemos que decir algo importante. La vida de las tortugas no es fácil. Tienen muchísimos depredadores, como zorros, perros, gatos, cangrejos, gaviotas y muchos más animales. Se podría decir que es parte de un ciclo natural. Pero algo que no puede pasar desapercibido es la irresponsabilidad humana. Encontramos marcas de carros, cuatrimotos, en espacios donde ya habían nidos registrados. Y sí, estaban todos aplastados. Sí,
no metas vehículos a la playa. No. No. Y está muy interesante cómo, o sea, también las tortugas son muy bonitas, pero la probabilidad, o sea, su vida es muy, muy dolorosa, muy trágica, porque no solo tienen que luchar con lo que el humano le hace, sino que también tienen que luchar con lo que le espera en el océano, con lo que le espera para ir a su casa, y es muy difícil como que una tortuguita después de nacer sobreviva. Entonces, como que la vida de la tortuga es un poco trágica. Pero bueno, seguimos nuestra travesía y encontrando más nidos. Y en uno de ellos, con una luz, nos mostraron cómo se veía una tortuguita formándose dentro del huevo. Estábamos impactados por todo lo que habíamos visto esa noche. Cuando una persona le habló a la líder por radio para decirle que una tortuga estaba saliendo de la playa. De inmediato nos avisaron a todos y caminamos hacia ella. Teníamos que apagar las luces y prender unas rojas para que las tortuguitas no se asustaran. Una vez que ubiquen un lugar seguro para poner a sus bebés, comienzan a escarbar. Es muy curioso cómo las tortugas utilizan sus aletas traseras como palas para ir removiendo la arena. Cuando sienten la profundidad adecuada, comienzan a ovar. Después de poner entre 100 y 150 huevos, que es el promedio aproximado que una tortuga pone, comienza a tapar el nido para luego regresar al océano. Ese día reflexionamos varias cosas. 1. No me gustaría renacer en una tortuga. Es muy complicado su vida, es muy complicado sobrevivir y la mayoría casi no llega al agua. Y si llegan, es un camino muy largo que les toca recorrer. 2. Que los humanos somos inconscientes e irresponsables. Pero en la medida que pongamos los pies en la tierra y nos adentremos a nuestro entorno inmediato, podemos aprender a cuidar nuestra casa, la casa de todas las personas y seres vivos. Y 3, que vivimos en una tierra maravillosa, privilegiada. La naturaleza todos los días nos regala algo nuevo. Un atardecer, el canto de las aves, las flores en la primavera, o por ejemplo, el inicio de una vida. No, 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 no,